Entonces, ¿cómo te llamas para que se enteren todos? Me llamo Salvador González y bueno, soy un ciclista de Sechalines y ya hace muchos años que estoy en esto. ¿Cómo cuántos años? Como 11 de los 20 que tengo. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, hoy vengo a soltar un poco de piernas para no entrenar solo, pero bueno, veo que las cosas no empiezan bien. Ya he pinchado una vez y ya veremos si el día mejora o sigue así. ¿Ya hiciste un recorrido al circuito? Sí, sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo lo encontraste? Pues como cada año, muy curvado, donde afecta mucho el aire y bueno, donde la gente puede hacer mucho daño, sobre todo en la parte de meta. ¿Tenéis alguna consigna? Aguantar, no dejar que escape nadie, ¿alguna consigna tenéis así? Bueno, hoy como que salgo con el equipo, soy el único, pues mi consigna es aguantar, si puedo meterme delante mejor y si no, pues a disfrutar hoy. Claro, yo te veo, ¿qué afición tienes? Tienes estar aquí, hay que ser un aficionado grande, con una bicicleta guapa, solo te deseo que te diviertas. Muchas gracias. Y que todo vaya como desees. Muchas gracias, igualmente. Gracias, gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Y como está viendo el momento que está en el centro
Serán 43,2 kilómetros. Y en Vallada, fortuna, a esta promoción. Se nota el incendio tarde, tenemos algo que está por poco. Aquí tenemos. Aquí el grupo de corredores. 74 inscritos. Edició número 29 del Trofeu Pasco Ariadne. Coño, no mola, no. No tinc que ir, ara segons estàs més lluny. Demanem per favor a tots els corredors que abandonin la carrera, esperem que no hi hagi gaire, que abandonin la carrera i que no s'ho diguin en el jurat tècnic. Això sempre ens parla les coses més fàcils. 84 participants, 43,2 quilòmetres. Thank you.